¡Bienvenidos a Arizona! ¡Frío acá! Bienvenidos a mi blog 64. Esto es lo que está pasando. Acabo de llegar a casa. Nos vamos a ir a Arizona. Juliet y yo vamos a ir a visitar a mi hermana y a mi cuñado, a Jesús, al que le decimos Bad Bunny. Ya mismo salimos al aeropuerto y tuve que hacer una parada para llevarle esto a mi hermana. Serio, 2 libras de pan. Le tengo que llevar 2 libras de pan. Sobao. Serio, en la maleta. Toda la ropa me va a oler a maldita pan. Rayo papi, por 2 libras, por 2 libras. Gracias. ¡Ay! ¿Sabes qué fueron esas 2 libras de más, verdad? El pan. 2 libras de pan. Las mismas que metimos. Tú sabes. Total, ese pan va tan apretado ahí que lo que va a llegar es pancake. Vas a tener que comérselo con sirop. Un flatbread full. El vuelo está atrasado y tenemos que hacer escala en Florida. Si no nos montamos a tiempo, perdemos todos los vuelos. Son 3 vuelos. Estoy cagado. Que empiece el viaje. Primer vuelo. Nos fuimos. Acabamos de llegar. El avión se va en 20 minutos. En 20 minutos tenemos que correr al terminal. Y hay filas. No se puede correr porque hay filas. ¿Tú sabes que estar perdido en un aeropuerto? Estamos perdidos en un aeropuerto. Full. La G. Estoy buscando la G y no hay... No hay números, no hay nada. G6. Está aguantada de mí. Porque camina muy lento. El aeropuerto más largo del mundo. En serio, nos cambiaron el gate. Yo me estoy yendo corriendo como los locos. Lo cambiaron del G6 al G13. Y nos va a dejar el avión de seguro. Juliet se va a quedar, yo voy a aguantar el avión por el ala. Llegamos. No han abordado. Estoy fatigado, puñeta. De Fort Lauderdale. Vamos a darla. No voy a darla. Último vuelo sale en 2 minutos. Llegamos. No cojan vuelos tan pegados uno con el otro. Último vuelo. Dallas. Phoenix. Nos vemos en Phoenix porque yo no quiero grabar más. Bye. Llegamos a Tucson, son como las 5 de la mañana. Pero en hora de Puerto Rico ya yo llevo 26 horas sin dormir. Nos vemos. Bye. Primer día en Arizona. Ahí está, mi hermana Lorey está ahí. Estamos en la casa de ella por primera vez. Y la casa de Jesús Bad Bunny. Bad Bunny, baby. Pero nos vamos ahora a un viñedo. Vamos a guiar una hora casi para la frontera de México y ahí vamos a beber vino. Jesús es el único individuo que guía acostado, el cabrón. ¿Por qué te están acostado guiando? En verdad estoy acostado. Sí, mamita. Yo soy caco. Anda, pancake de cinnamon, anda el cara. Tengo esto y eso. Entonces es para mí. Yo soy un animal. Jesús me sugirió que le metiera bacon al pancake. Papi, baconcito al pancake, vamos a ver. Bacon con pancakecillo. Y claro, de los mejores sitios que hay. Quiero que sepan que está lloviendo y a Jesús no le gustan los wipers porque lo marean. Mira, el nene le marean los wipers. Entonces él prefiere no ver un carajo de lo que hay adelante. Dale la mierda esa, a ver qué hay. A ver, o sea, no quiere ver nada, prefiere no ver nada. Esto es un checkpoint porque estamos acercándonos a la frontera de México, entonces hacen como un checkpoint, un mini checkpoint para, ¿verdad? Vamos a ver si paran a Jesús porque la cara de mexicano que tiene, papi, no se la quita a nadie. No hay nadie. Mira. Ok, pues nada. Un checkpoint es una mierda. Vistita, esto es lo único que hemos visto por la última hora. Y perdonen a todos que lo que han visto es ese pino en el medio. No es que estamos en el Polo Norte, es que el pino es eso. Esto es lo que va a estar pasando. Vamos a ir a todos los viñedos aquí en Tucson, Arizona. Ya no está abierto y somos los únicos que vamos a visitarlo hoy, porque hoy es viernes. Todo el mundo está trabajando y nosotros vamos a beber. Uy, la primera. ¡Salud!
Vamos allá, primera copa de vino del día. Esto funciona de la siguiente manera. Compramos esta copa a $12, ¿ok? Nos van a dar de probar de cada vino. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 vinos. Y entonces nos llevamos esta copa, nos las llevamos a las diferentes wineries, que hay como 3 o 4 diferentes, y cada vez que llegamos allí lo que pagamos son 8 pesos. Y cuando tú pagas 8 pesos, tú le dices al tipo, mira papi, dame un refill. Y el perrito, si te lo quieres llevar, puedes montarlo en el carro y te acompaña. Tu perro guardián, pa. Uy. Uy. Diantre, esa mesa para el corillo. Corillo, tenemos que venir para acá. No. El perro es más grande que Juliet. Eso, mira, parece una pipa para fumar. Segundo sitio de vino. Segundo sitio de vino. Refill. La gente pone el pin de dónde es que vino. ¿Eh? El de Puerto Rico se lo llevaron, mira. Eso María, no me joda. Puerto Rico es tan chiquito que el pin lo tapa entero. La gente aplasta con los pies la uva y lo que sale, no los estamos bebiendo, lo que sale de ahí, de los pies de esa gente. Sabe como a hongo de pie. Sabe como a pie de atleta. Sabe como a callo. Tenemos un problema, hay toros, hay unos toros allí, lo que ven negro allí son toros. Son toros tapando el camino. ¡Hay toros! ¡Y tu carro es rojo, Jesús! ¡Tu carro es rojo! Ah, son vacas. Ah, ok. Ay, no tienen cuerno. Okay. Saca la leche. ¡Vete, vete, vaca, vete! Tercer sitio de vino. Vamos al mambo. Vamos a probar ahora estos 4 vinos. Compramos un quesito, papi. Y Lorena sacó los jamones del carro y los trajo para la mesa con él. Boricuas hasta en la luna. Refill. Hey, Duke. Oh, Dios mío. Puerto Rico tiene de los mejores atardeceres del mundo, pero estos están bien lindos también. Coño, mírate eso. Mira esos perros, qué chulo. Mira, otro perro, cabrón. Mañana vamos para la montaña a hacer una chicharronada en una montaña con nieve. Mira a Loren con el caldero. ¡La olla! ¡Tenemos la olla! ¡De las piernas! Mira qué bien se ve, Loren, con una olla en Tucson, Arizona. ¡Qué chévere! Puerto Rico en la casa. Se nota que he cocinado con esto, no sabe un carajo de cocina porque lo ha quemado entero. ¡Está el champán! Apaga las luces. Pues esa no es. Pero estamos tratando de meterle un poquito de logo así, Chano. ¡Dalo! ¡Vamos, bebé! De repente empezaron a cantar español. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tú haces, papi? Aquí el garete está haciendo como el país mío, jíbaro, él. Los guineitos están maduros, esos guineitos niños, cabrón. Esto es lo que va a pasar. Vamos a ir ahora mismo a una montaña que está cayendo nieve, está a 25 grados. Este está pelando vianda. Hay otro muchacho en otra casa que está haciendo carne frita. Vamos a hacer una chicharronada. Hay carne frita. Vamos por una montaña a 25 grados con nieve. Y vamos a tener que ponernos toda la ropa de la maleta, toda. Y esto, ¿ah? Tengo dos cosas de estas que me voy a poner. Dos long john. Parezco un pelotero. Take me out to the ball game. Jesús vivió toda su vida en Manatí y en su vida pelaba una fucking malanga. Claro, yo no sabía ni que esto era malanga. Yo tenía taro. Yo quería hablar de eso de taro, puñeta, y malo en español. Taro tiene nombre como de... Taro, como de cuernú. Y esta yuca, vete al cara. Eso no está muy sexual. Anda al cara. Y esta yuca de Arizona, ¿de dónde sacan esto? Eso viene de China, yo creo. De China, estos chinos hacen todas las cosas grandes. Me tocó el arduo trabajo de picar los guineitos. Clase miel de trabajo de todo. Eso se ve tan masculino con esa mierda, picando una malanga, con ese cuchillo y yo picando guineitos, niños. Cogidas de pendejo que hacen aquí en Estados Unidos, que te dan... Mira esto, te lo venden como grande, te lo venden como grande. Llegó la peladora de yuca oficial, de Calle y pa'l mundo, la Juliet, ¡pra! ¡Wow!
Mira esa técnica. ¡Qué técnica increíble, Juliet! ¡Como pele esa yuca! Jesús va a tirar un huevo. Jesús va a tirar un huevo porque es biodegradable el campo de golf. Vamos a ver si se confunde por una bola de golf. Así que Jesús bota los huevos en... Ah, no, pues no, pues por el carajo, no, no le tires ningún huevo a nadie, cabrón. Está a 50 grados también, cante, cabrón. ¿Tú te crees que tú estás en Bayamón? No, no se van a creer que es una bola de golf. Mira, mira. Mira, mira, mira. No se rompió, no se rompió. No se rompió. No se rompió, huevo. Mira el huevo allí, no se rompió. Cuando vengan con la bola de golf. Ahora bien, yo imagino. Por ahí vienen. Van a buscar el huevo, van a buscar el huevo. Mira, está apuntando el huevo. Está apuntando el huevo. Está apuntando el huevo. ¡El huevo! ¡Coge el huevo! ¡Mira, mira! ¡Coge el huevo! ¡Mira, busca el huevo! ¡Mira el huevo! ¡Tremendo! ¡Ah, busco el huevo! ¡Busco el huevo! ¡Fue el champán! ¡Apaga las luces! ¡Ya veo cerveza! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! El pan que traje vino como un pancake, aplastado, aplastado hasta el con. ¡Salud! El primero, vamos para la montaña. Estoy pasando un trabajo, tengo uno de estos. Ahora me estoy poniendo uno segundo por encima de este. Ahora, un par de medias de salir y después unas medias de... Medias calientes, unas medias calientes. Doble media, parezco un muñequito. Parezco un muñequito de guata, que estoy lleno de guata adentro. Y ahora el mahón. Si me dan unas ganas de cagar, me jodí. Más una camisa, más esto, más este jacket. Tú sabes, si me da frío, me voy a molestar tanto. Oye, Corillo, vamos para esa montaña, para el tope de esa montaña, que hay nieve. Hay nieve en el tope de esa montaña. Vamos para allá hacer un camping. Bueno, picnic. Un camping no. Vamos para allá hacer un picnic. Un piano que toca solo. No. No. Me preocupa, Lore María, que ya tiene frío y estamos en Costco. Imagínate cuando subamos a 20 grados. Ya compramos todas las cosas, ya estamos ready. Vamos para la montaña. Vamos al mambo. Llegamos. Ahí es que vamos a hacer la chicharronada allá abajo. Vamos a bajar las cosas, vamos a prepararnos. En el desierto con nieve, ¿qué es esto? ¿En serio, loco? Y estos zapatos sí que no son de nieve. No son de nieve ni para el carajo. ¡Epa! ¿Qué? ¡Esto es tuyo! Tengo tanto calzoncillo. ¿Qué te quedó? Dime, te bloqueé. Vamos allá. ¡Uy! ¡Uy! Como no sabemos si nuestros zapatos aguantan frío, mírate este invento. Este invento se lo inventó ella. Pero el que no sabe lucirlo es Jesús. Se puso bolsas de basura en los pies. Pero... por si se moja el zapato, sus medias están secas. Papi, ¿qué es eso? Pero por lo menos esconde. Esas son como las botas que tienen como una pendeja atrás. ¿Qué boquera, mi gente? Toro. ¡Ay! Si los campings fueran así de fresco, duermo siempre afuera. Ahí es que vamos a meter el caldero y vamos a hacer una chicharronada. Vamos a meterle ahí a los chicharrones. Y allá arriba, en el estadio de allá, es que estamos hirviendo las viandas. ¡Échala ahí! ¡Dale ahí! ¡Rumbea! ¡Ay! ¡Mañana! ¡Por la mañana! Hoy empezamos a meterle a las viandas. Ahí está la yuca supuestamente va primero. Después, lo que picamos esta mañana, después va eso y va todo. Vamos allá. Esta es la hervida de viandas con la vista más nasty del mundo. Tenemos a Chef Cannabis en la casa, papi.
Estamos ahí metiéndole sin miedo, metiendo la cerveza, a enfriar. Ay, metiendo la cerveza a enfriar. Aquí no se necesita nevera, papi. Bueno, papi, ahí es que vamos a freír. Se supone que eso empieza a gritar. Y cuando grite es que ya está ready para cocinar. Está gritando, escuchen. ¡Ay, ya se puede cocinar, ya! ¡Ay! Papi, la carne está ready. Ahí están. Ahí están las carnes fritas. Boricuas picando madera, ¿ah? En sus putas vidas. Una hachita, lo que necesitamos nosotros. Carne frita en la nieve. Esto está humo con humo, caballo. ¡Ay! ¡Rippy! A mí, esta gente no se ha salido del fuego ni para el cara. Son las asociadoras de fuego número uno. Uno se pega y te empujan. ¡Echen para el carajo que el fuego es mío! Esto no es chiste. Estas cosas yo no las pongo en el blog, pero tuve que venir a orinar, ¿sabes? Estoy tratando de buscar un spot. Esta es la mía más linda que yo he dado en mi vida. Cogiendo calorcito en los pies. Se te van a quemar los zapatos. Esto no se quema, ma. Claro. No se quema. Maldita sea la madre de los zapatos con todo. Se quemaron. Se me han derretido. Deja ver. Diablo, ver el hoyo que le hice. Viene. ¿Qué? Los guineos que mandaste, míralos ahí. ¿Los guineos? ¿Qué pasó con los guineos? Que estaban bien maduros. Ahí está, papi. ¡Viandilla, la viandilla! Ya estamos apagando. Nos vamos. No queremos que pase un fuego como el de California, así que vamos a hacer las cosas bien. Recogiendo, vamos ya. Tú tiras nieve a freír y se apaga el fuego. Nieve frita, ¿quién quiere? Hay dos cantos, ¿quién quiere nieve frita? Bueno, hicimos un mini snowman, un muñeco de nieve miniatura. Vamos a ver lo que dura en lo que bajamos. ¿Qué tú haces? Ahora te quitas los zapatos para calentarme los pies. El popetito está, vamos a ver lo que dura. Muñequito todavía está y la neblina está activa, pero el muñequito sigue. Cuando vemos que es una mala idea poner el muñequito ahí porque queremos usar el wiper, pero el muñequito está aguantando el wiper ahora. A ver, que Jesús no usa el wiper. ¡Ah! ¡Se fue! Llegamos quitando los zapatos. Con bolsa. Zapatos con bolsa. Todo el mundo fregó todo y me presté para fregar la mami. La mami se fregó la carne frita, que está cagado, tengo todos los dedos cagados de negro. A ver tus manos. ¿Ah? A ver las manos. Parece que acabo de mecanear un truck Mac al diésel. Eso existe, que mecánico. Pues yo no soy un carajo de esto. Tú sabes que esta gente ya se ha puesto americana. Cuando tú estás en un jangueo y sacan una mesa con números y juegos de cartas, es que esta gente ya están americanizados. Están americanizados. What did you say, bro? Come on, sorry, man. Let's play. Oficialmente convertido en gringo. Esto está demasiado, ¿sabes? Yo en mi vida pensé, en Puerto Rico me joden los jangueos con el dominó y aquí me joden los jangueos con esto. Luego, no conectamos 5, porque se puede conectar 5. Conectamos 6. ¡Oh, Jesús! ¡Arriba! Ahora vamos a jugar charades. Heads up. Vamos. Tomándote. Tocando tambores. Te quitaste la camisa. Enrollar la camisa. Enrollarla. ¿Cómo se dice eso? Eso mismo. Enrollarla. A Loren le ha dado con hacer quesitos a esta hora de la noche. Yo lo tengo para rolear las masas. Ajá. Y esto es para hacer mojito. Aquí no necesitamos los instrumentos que son, necesitamos los instrumentos que funcionen. El Jesus sacó pitorro. ¿De dónde es ese pitorro? ¿De dónde va a ser? De Puerto Rico. ¿Pero y qué hace en Arizona? Es
Papi, lo metí en la maleta y vámonos para que juegue. Y el azúcar que le echan a eso, pero... Y todo lo que falta. Papi, los quesitos. Todo mañana por la mañana. Hay que dormir ya, voy a comer esa miel y me voy. Bye. Muy buenos días. Qué nochecita, ¿eh? Yo no sé si esto es lo debajo de un puente o una discoteca. Si me ponen música, me pongo a bailar aquí. ¡Aló! Unlimited Mimosas, vamos allá. Chicken and Waffles. Bueno, empezó el juego, empezó el juego. ¡Oh! ¡Baje porquería! ¡Ah! ¡Es que este tipo es pitcher! Vamos a ver quién le embarra de los cuatro. Vamos a ver. Diablo, si tú sacas eso y no se cae. ¡Qué papelón has hecho! ¡Qué papelón has hecho! Cuando esta gente está pidiendo un botellero a las 2 de la tarde, me preocupa. ¿Cómo ese tipo corre bicicleta? ¿Dónde está la goma? Pero Marí le dio como hacerse un tatuaje ahora mismo conmigo. En serio, loca. ¿Estás cagado ahora? Ok, estamos buscando un sitio para hacernos un tatuaje por primera vez. Yo no tengo tatuaje, pero me voy a hacer un tatuaje por primera vez con mi hermana. Llegamos al sitio de los tatuajes. ¿Estás asustado, Loren? Sí, estoy bien cagada. Yo no sé ni por qué estoy dando la vuelta. A mí me gustaría tatuarme estos dedos. ¿Qué tú crees? ¿Estás segura? Ah, un carajo. Yo no estoy segura. Loren filmó. Loren va a ser la primera. Va a ser la primera. ¿Dónde te lo vas a hacer? Aquí. Oh, my God. Oh, my God. Nos vamos a hacer el tatuaje. Errores. Daddy. Los errores de mi tierra. Estamos, ya estamos sentados. Están afeitando. Parece que tengo una cita el dentista. No, el dentista no me da tanto miedo como esto. ¿Quién me dio que hiciera esta mierda? Tú, fuiste tu idea de hacerte la de mi nombre y yo la de la L de tu nombre. Cosa que los hermanos hacen. Mandaron a mirar para allá para cuando no le guste lo que le están haciendo, que no pueda decir que no. ¿No te duele? No. ¿No te duele? ¿Ya? ¿Ya tienes la A? ¿Es that it, right? Yep. Pues dale, vámonos. Vámonos. Voy yo. Ay, me toca a mí. Esa L me gusta. Me gusta esa L, en verdad me gusta esa L. Vamos allá. Siento que me van a sacar la sangre. Me voy a hacer este tatuaje en estos momentos, estoy bien cagado. Vamos allá. El primer pinchazo. Mi primer tatuaje. Nos hicimos tatuajes en la A de Alejandro, la L de Loren. Uy. Puñito. ¿Tú te imaginas que se me infecte y me tengan que amputar la mano por tu culpa? ¡Chot! Ya le va a meter ahora a la salsa, la va a hacer ahí mismo. ¡Oh! Papi, ya le metió la salsa ahí sin miedo. De mimosa hemos cambiado a margarita. Estamos ranqueados. Papi, me preocupa. Uno pide ese queso fundido, entonces te traen tortillas como si fuese. Ay, esto es para picar y te traen como tortillas. Las acaban de hacer a mano. Loren está llorando, no llores. Tito Puente. Va y te explota el airbag en la cara. Muy buenos días. Oficialmente soy el destroyer de las gafas número uno de Puerto Rico. Y gafas prestadas. Loren y Jesús se fueron al trabajo y es lunes. Así que voy yo a guiar por primera vez en Tucson. El tatuaje amaneció así. Estamos rezando de que esto sea así, porque si no lo que voy a tener es un lunar. Si no lo que voy a tener es una mierda de tatuaje. Yo espero que esto sea normal. Y cuando me lo limpie, esté el tatuaje abajo. Estamos bien cagados. Bien cagados. Hemos llegado vivos a un sitio que se llama Prep and Pastry. A ver, lo que viene ahora no está fácil para desayunar. Biscuits, gravy y pollo frito. Y yo ahorita ahí de saludable. Hash de batata.
Vamos a meterle al Top Golf. Julien nunca ha jugado golf. Como el emoji. ¿Cómo es eso? Llegamos. El juego es sencillo. Tengo que darle a la bola y que caiga lo más lejos posible en esos hoyos que están ahí. Que mi meta es coger el de allá abajo. El último, que no creo que vas a llegar. Eso es lo único que hay, son cactus. Porque cada vacación que nosotros cogemos tenemos que escalar algo. En Colombia fue la montaña esa. En New York fue las escaleras para las barras en el rooftop. Miren los cactus. Cactus, 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 cactus. Todo es cactus. Mira, las únicas nenas que escalan en tacos, mira. Con plataforma. Escalando en con plataforma. 20 pesos a que le doy un abrazo a este cactus. ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! Se cayó un carro ahí. Mira la gente subiendo. Sí, ese shock es nuevo. Ahora mismo. ¿Everything okay? Oh, okay. Oh, wasn't you guys? No. This okay. Just happened? Okay, the police was here a couple of hours, an hour ago, because of that accident, I think so. Nos fuimos, aparentemente ese es un accidente que pasó ahorita, pero esta gente vio el carro, se cagaron y empezaron a bajar a buscar a ver si había gente dentro del carro. Pero entendemos que no hay nadie, ellos entienden que no hay nadie. Vamos a seguir el trip. Casi se convierte en un bad trip, pero vamos a seguirlo. Paramos en un sitio que se llama The Fix. Se dedican a macarrones con queso, mac and cheese. Cogimos uno de cordon bleu, vamos a verlo. Macarrones con queso de cordon bleu. ¡Oh! Son macarrones, ¿sabían? ¡Ay! Ya oficialmente se cumplieron las 24 horas después del tatuaje. Esto es lo que tengo. O sea, esto es lo que tengo. Voy a quitármelo, voy a limpiármelo, vamos a ver qué hay allá abajo. Este es el de Loren. Como un revolú ahí que tiene todo cagado. Vamos a ver. El de Lore María está, el de Lore María está un poco hinchado, está un poco regado, pero se supone que se salga. Yo espero que esta bola salga, que esta bola no. ¿Tú te imaginas que está así? ¿Tú te imaginas que todo se queda así? Salió. Ay, qué susto. Sí, está regadito y esto está blanquito, sí. Pero se supone que se ponga bien ya. Nada, lo ven después en dos días, en tres días o en el próximo vlog lo grabo bien para que lo vean. Está bien cagado. Le decimos adiós a Tucson. Adiós, casas. Adiós. Adiós, muñequito. Nos vamos para Phoenix a comer y al avión. Javi, tú coges los maní, los partes, te lo comes y los tiras al piso. Todo tirado. Se supone que los tires. Me siento mal en tirarlo al piso, pero se supone que lo tiras al piso. Jesús, después que me dice que lo tira al piso, me dice que no lo puedo tirar donde los tiré. Lo tiré en el pasillo, que no se supone que lo tira al piso. ¡Estás cabrón! Este me ha bochornado, me ha bochornado ahora. Lo tiré en el pasillo, que no se supone que lo tire. Nos vamos. Yo espero que esto se mejore. Espero que salga todo bien con el tatuaje. En el próximo vlog juntos nos vamos a hacer láser y nos lo vamos a tapar nuevamente. No, papi. Chequeamos. Dale, sí. Se queda Loren, se queda Bad Bunny, baby. Ay. Dios, pero ustedes siempre se quedan aquí como una mierda. Adiós, los quiero, bye. Esto se acabó. Bye-bye.